viendo en la noche más oscura. Hola a todos, todas, todes quienes se conectan con Desde Abajo TV. Nosotras seguimos trabajando por una comunicación alternativa y popular y hoy queremos traerles un video bien especial sobre la participación de las mujeres en la política, porque estamos viendo cómo las mujeres cada vez más estamos inundando todos los espacios y tenemos vocación de poder. Así que tenemos a una invitada muy especial. Ella es Gilla Sandoval. Ella es historiadora, feminista, activista e integrante de Estamos Listas. Hola, Gilla. Hola, Erika. Gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan y gracias a vos por invitarnos. Bueno, las mujeres y las feministas en general hemos estado muy emocionadas porque vimos el surgimiento de este movimiento político de mujeres que se llama Estamos Listas en Medellín hace un tiempo para las elecciones pasadas, y ahora estamos viendo cómo Estamos Listas se está nacionalizando, ¿no? Este movimiento político que surgió para obtener una concejalía colectiva para disputar, digamos, el poder en unas elecciones de tipo local en la ciudad de Medellín, pero a partir de un proceso de activismo de muchas feministas que vienen también de otros procesos, ¿no? De las redes antimilitaristas, de colectivas y demás, de mujeres que quieren cada vez más participar políticamente. Eso es Estamos Listas. Algunas, digamos, hemos sido más cercanas a ese proceso porque las hemos seguido de cerca, porque sabemos cómo fue todo su trasegar en Medellín, cómo fue cuando consiguieron una casa también en el centro de la ciudad, cuando comenzaron a convertirse en un movimiento político circular. Entonces, pues contar ese contexto es bien importante para todo lo que queremos compartir hoy sobre las mujeres en la política. ¿Cómo surge, además, Estamos Listas, o qué más podríamos decir de este movimiento en Medellín? Bueno, Erika, yo creo que ahí habría que tener en cuenta justo en lo que hemos venido trabajando desde hace unos meses, que ellas denominaron desde un proceso asambleario que tuvieron en Medellín como el proceso de ampliación nacional, ¿no? Recordemos que en Estamos Listas, pues en este movimiento es muy importante como la estrategia política que se tiene, que no implica partir de los centros políticos, sino actuar o llevar a cabo unos procesos de solidaridad con estos municipios y comunidades de mujeres que están subrepresentadas en la política, ¿no? Entonces, esta ampliación nacional, claro, nos recoge aquí en Bogotá porque estamos haciendo parte de Estamos Listas desde la capital, si se quiere, y además hay unos procesos de Estamos Listas que están en el Bichada, en el Guainía, en la Amazonas, en el Caquetá, en el Putumayo, en el Caribe. Nos contaban en estos días, a propósito de la actividad de la semana pasada, la proclama feminista, que en Guaduas también ya hay unas compañeras inscritas. Entonces, eso es Estamos Listas, digamos, un poco venir de las periferias al centro político, precisamente para la vocación de poder de la que vos hablabas. Y eso me parece muy importante resaltarlo, porque yo recuerdo que parte de lo que conocimos de Estamos Listas en Medellín fue esto de lo circular, ¿no? Los círculos para las mujeres han sido muy importantes porque nos han servido para juntarnos, para compartir saberes, ¿no? Los círculos de palabra, de medicina, de acompañamiento. Y en su momento lo que supimos de Estamos Listas fue cómo a través de círculos de mujeres, cada una con sus amigas, sus vecinas, con sus conocidas, con la que fue llamando para involucrarla, fue construyendo un círculo, círculos, círculos, muchos círculos, que, digamos, unidos, pues hicieron posible lo que fue ese movimiento social y político en Medellín, que luego tuvo una recolección de firmas para poder participar en las elecciones, que luego tuvo, pues ganó una concejalía también con la concejala en Medellín, que es Dora Saldarriaga, y hoy con este proceso de nacionalización que tú mencionas, pues en esa misma dinámica un poco de tener los círculos, ¿no? De amigas que nos juntamos, se juntan, está muy chévere hablar de política y que desde nuestras, digamos, diversidades y saberes, pues le aportamos a potenciar eso que también se considera una deuda histórica con las mujeres, ¿no? Que es estar en lo político, ocupar los espacios de la política electoral para representar no solamente los intereses de las mujeres, sino para, digamos, construir otro país también. Eso, Erika, me llama mucho la atención también esta figura de lo circular en términos de la relación que hay, de la forma de hacer política desde los feminismos y cómo hacemos política las feministas, porque estos círculos están basados en la confianza, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, el proceso que hubo en Medellín, el proceso que estamos llevando aquí en Bogotá y los procesos que se están viendo, por ejemplo, en Cali, en otras ciudades y en poblados intermedios, hay muchas mujeres integrándose a la política que vienen del mundo de lo social, que vienen del mundo de lo comunitario,
disputando esos escenarios de política, como vos decías, pero fundamentalmente generando estos lazos de confianza. O sea, estamos las amigas, las parceras, las mamás, las comadres, las amigas del barrio, las primas, y esto ha hecho que la dimensión de la política pase por lo cotidiano sin perder de vista precisamente este tema de la vocación de poder, la disputa del poder, que es hacia donde vamos más adelante. Bueno, y eso es, estamos listas y hemos visto por lo menos ya dos eventos importantes en esta historia de este movimiento de mujeres que irrumpió en el escenario político y le puso a todo el mundo como los nervios de puntas, porque lo primero fue la Convención Nacional Feminista en Onda en abril de este año, el año 2021, que convocó a mujeres feministas de diversos territorios, pero principalmente a Ángela María Robledo y a Francia Márquez, porque en su momento, digamos que dijeron públicamente que tenían vocación de estar en una campaña presidencial. Y Estamos Listas promovió este espacio de encuentro feminista para decir, bueno, si hay mujeres con vocación de poder feminista, o bueno, de poder o de estar en la política, pues vamos a saludarles y vamos a hablar con ellas para ver qué podemos esperar, ¿no? ¿Qué pasó en esta convención feminista? Porque yo creo que es importante tener ese contexto. No, pues pasó de todo. ¿Qué más iba a pasar? Imagínense, más de, no me acuerdo cuál era la cifra, pero que eran más de 200 mujeres reunidas en Onda, además con un significado simbólico supremamente importante, ¿no? Onda, un territorio que fue destacado en el proceso de la independencia, en el ideal de la construcción de la república, ¿no? Entonces, un proyecto político inconcluso que Estamos Listas está tratando de volver a poner en el orden del día, ¿no? Digamos, Estamos Listas tiene una vocación de poder democrática vía electoral, pero no cree que lo electoral sea una coyuntura, ¿no? Y por eso el proceso de Onda, por eso ahorita hablaremos de lo de Guaduas, perdón, ¿no? Y la idea es poder entender este accionar democrático de lo electoral como un proceso. Por eso estamos en Onda, por eso llegaron muchas mujeres de todos lados y por eso muchas feministas, aunque venimos de diferentes movimientos sociales y veníamos de diferentes organizaciones políticas también, pues decidimos aclamar, dar refugio político también a Ángela María y a Francia, ¿no? Extender pues nuestro abrazo sobre todo a Ángela María y ahora pues que Francia se ha aclamado también precandidata presidencial, ¿no? Bueno, en Onda también pasó algo muy interesante y es que esta convención inició con una rueda de prensa. Allí estuvimos los medios alternativos haciendo las preguntas que teníamos que hacer a estas dos mujeres con esa trayectoria tan impresionante. Y una de las preguntas fue, bueno, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de Ángela María Robledo y su cercanía o ahora no tanta cercanía con el Partido Verde? ¿Qué podemos esperar de Francia Márquez con su movimiento Soy Porque Somos y sus aspiraciones? También ese coqueteo de Estamos Listas para que ellas se decidieran a ser parte o no de la colectividad. Ahora ya Francia, digamos, anunció a ser parte del pacto histórico, pero creo que, digamos, después esas dudas sobre cómo dos mujeres que están en la política, que, bueno, se enuncian feministas, que tienen una cantidad de luchas, pero que también están tan cercanas a las luchas de la izquierda, pues, o del progresismo, genera también, pues, digamos, diversas reflexiones y demás, porque normalmente se ha tendido a pensar que las feministas o que cuando las mujeres asumimos procesos en autonomía, rompemos procesos sociales y políticos, ¿no? Y se ha dicho mucho sobre eso. O sea, no sé qué pensar del progresismo en este momento y de las diferentes fuerzas políticas también, con una fuerza que entra ahora como es Estamos Listas. Esa es una muy buena pregunta, Erika, porque de cierta manera creemos también desde algunas miradas de las integrantes del movimiento que el impacto de la Convención Nacional Feminista fue grande. Y fue positivo, es decir, la estrategia Estamos Listas del municipalismo feminista, digamos, en el marco de esta estrategia política general de la ampliación nacional, lo que ha hecho es dar refugio político a las mujeres, ¿no? Y entonces, claro, el campo progresista, que bien intuyendo la fuerza política que significan los feminismos y que las feministas estén encabezando los lugares de la representación política y no solo desde la inclusión, sino realmente
desde los lugares donde se toman decisiones y donde estas mujeres pueden ser, pueden ejercer realmente esa vocación de poder. Creo que ese fue el impacto que tuvo, y lastimosamente un gran, una gran parte, todo hay que decirlo, ¿no?, del progresismo tembló un poco y generó varias de las reflexiones como vos decís, pero creo que, no sé, hay también muchas otras miradas respecto también de las feministas en otras organizaciones, de qué es lo que les, digamos, cuál fue el impacto también de cara al evento que se vivió en Guaduas, ¿no? Claro que sí, justamente eso quería decir, digamos, de ese momento de la Convención Nacional Feminista en Onda en abril a la proclama feminista en Guaduas en este mes de julio, pues también, digamos, se evidenciaron lógicamente lo que tú dices, ¿no? Que el progresismo también se movilizó y que las mujeres feministas que están en otros partidos políticos pues también están representándonos a las mujeres, ¿no? Parte un poco de lo que convocaba en Guaduas a la proclama era una pregunta por la vocación de poder feminista. ¿Qué significa tener vocación de poder feminista? ¿Quiénes son las mayorías sociales y para qué la unidad? Y esa pregunta por la unidad, pues yo creo que es vital porque nos pone en un panorama político en donde las mujeres estamos participando, pero tenemos el país en la cabeza y podemos, claro, desde nuestras luchas autónomas, aportar a la construcción de un país igualitario, equitativo, donde todos, todas, todes podamos disfrutar de lo que es el bienestar, ¿no? El buen vivir. Entonces, ¿para qué la unidad? ¿Para qué? Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Bueno, pensando un poco precisamente en la proclama feminista que anunciamos en Guaduas, ¿no? Ahí al lado de la Pola y al lado de la reivindicación histórica del movimiento comunero en este territorio y en este lugar tan importante, pues, para nosotras y para hacer esta política con belleza, como se dice en el movimiento, ¿no? Tener esta narrativa que haga sentir que la política es belleza y que la política es este estar en común por la profundización de la democracia. Creemos que efectivamente estas preguntas que estuvimos trabajando allá en Guaduas nos dan la sensatez y nos dan, digamos, los argumentos para poder decir que la unidad no es alianza, que la unidad no es un proceso que se hace por arriba, de espaldas, si se quiere, de las militancias de las diferentes organizaciones que hoy conforman el campo progresista o el campo popular, y que, digamos, haciendo efectiva la estrategia política de Estamos Listas en un método muy concreto, discutimos la unidad feminista, la unidad de las feministas con vocación de poder en Colombia, porque fueron invitadas organizaciones de todos los partidos políticos, si se quiere, pues de las izquierdas, del campo progresista, de múltiples organizaciones que sabemos que están allí las feministas disputando ese poder, y que además nos dimos el espacio precisamente para discutir qué es eso de la unidad, ¿no? Como que no es una unidad de vengas entonces, Erika, conmigo, que yo le doy la Secretaría de la Mujer y que yo le doy estos puesticos. No, es una unidad que se piensa realmente un país, porque es lo que vos decís, o sea, cuando aclamamos en Onda a Ángela María y a Francia es porque sabemos que hay mujeres con el talante para tener el país en la cabeza y para trabajar por él, ¿sí? No, no solo son los hombres los que pueden hacer eso, no los unidos. Claro, y yo creo que eso nos pone en un lugar en el que, pues, las mujeres somos protagonistas de la historia, hemos sido siempre protagonistas de la historia al lado, digamos, de otros sectores sociales, por supuesto, involucradas en las luchas, pero desde lo que sabemos hacer, porque sabemos hacer un montón de cosas, construyendo país también, ¿no? Al calor de la movilización social. Y hoy yo siento que este es un paso muy importante en términos de decir, bueno, somos el 51% de la población desde hace rato y desde que obtuvimos el derecho al voto, también ganado en una lucha, pues, popular y de diferentes sectores de las mujeres, pues, ¿por qué no pensarse o soñarse la idea de un partido feminista que tiene dentro de sus principios políticos, ¿no?, la redistribución del poder, la redistribución económica y la justicia feminista, pensarse otras lógicas de Estado, otras lógicas de organización social, ¿no? O sea, creo que hay en este momento muchas cosas que están pasando en la vida, en la calle, en todo lado, y con las mujeres en la política, sea en los sectores, digamos, progresistas, en los diferentes partidos, en este movimiento que es Estamos Listas, que es, digamos, autónomo, ¿no?, para las mujeres, por las mujeres, con vocación de poder, pues que se pueden lograr muchas cosas. O sea, que importante que podamos decirle hoy a nuestras abuelas, a nuestras mamás, que lo estamos haciendo, que nosotras
estamos saldando esa deuda histórica y que hoy podemos, pues podemos brindarle un espacio para la participación política a las mujeres desde otras formas también, ¿no? O sea, creo que todavía seguramente hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes que se irán resolviendo, y por eso chévere entonces invitar a quienes nos están viendo en el que sigue para Estamos Listas y para quienes estén interesadas de involucrarse en la política. Bueno, Erika, ¿qué sigue? Yo creo que tenemos dos elementos centrales. Uno, tenemos cierre de inscripción al movimiento este próximo 31 de julio. Es muy importante porque creemos que es el primer y único movimiento político, no solo de mujeres, sino en Colombia, que tiene unas reglas claras para entrar al tema político electoral. Es decir, ya sabemos cuál va a ser nuestro método, ya sabemos que vamos a presentar una lista de compañeras al Senado con un número simbólico que recoja la cantidad de departamentos y de municipios subrepresentados políticamente en este momento, que creo que vamos en 32, en 36, si no estoy mal. Entonces, si mujeres quieren venir a ser elegidas o elegir para ser precisamente candidatas o para tener esta vocación de poder en esta lista al Senado, pues aquí está el movimiento a disposición para quienes quieren hacer política definitivamente de forma distinta. Y dos, es que el próximo viernes 30 de julio de 4 a 8 de la noche vamos a estar, a propósito con Erika, en el Parque Nacional haciendo precisamente como un acto simbólico, un acto político de calle con las mujeres que están interesadas entonces en hacer esta inscripción y en conocer qué es el movimiento, ¿no? Vamos a estar en el Parque Nacional, yo creo que ahí sobre todo en el lado de la séptima. Vamos a estar con 7 cantautoras que son mujeres artistas que han participado en diferentes festivales a favor de la paz. Vamos a estar con nuestra amiga Natural Eye, el perreo feminista, y bueno, vamos a estar tomándonos un cafecito y conversando precisamente sobre esta vocación de poder y sobre a ver si damos respuesta a esta pregunta de la unidad feminista para que tengamos realmente un congreso para las mayorías sociales. Bueno, pues importante juntarse, importante que las mujeres ocupemos las calles, ocupemos los espacios políticos de participación, de movilización social, que sigamos allí. Estamos en medio de un paro nacional, un estallido social, en donde las mujeres también hemos estado allí con nuestros saberes, ¿no? Las mujeres que están en las primeras líneas, la primera línea de mamás, la primera línea de profas, la primera línea de las médicas en las brigadas de salud. Estamos con las mujeres de las batucadas, las mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas, pues las periodistas alternativas que se encargan de comunicar lo que pasa en el país, con las mujeres fotógrafas, ¿no? Entonces, pues chévere también con las mujeres que ahora están en estos procesos de participación política de cara a un año, un próximo año que se viene tan importante, donde pues uno esperaría también que mucho eso se vea reflejado en las urnas, pues que las mujeres estemos presentes, que nos juntemos. Y pues muchas gracias a todos y todas las personas que se conectaron a ver este especial de las mujeres en la política, a escuchar esto del movimiento social de mujeres Estamos Listas, a conocer un poquito más. Dejen sus preguntas en los comentarios y no olviden suscribirse y ver El Deseo.